Señor, abre mis labios. Soldado bautizaba a su rey, el siervo a su señor, Juan al Salvador. El agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara: este es mi Hijo. Como en el principio, ahora y siempre,
Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Te glorificamos, Señor, Dios y Redentor. A ti que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabado sea
Del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la libertad a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que hoy te has manifestado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo es bautizado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antes, Oh,
roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y digámosle: Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que al manifestarte al mundo has iluminado a todos los hombres, concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad, te humillaste recibiendo el bautismo de Juan, danos un espíritu de humilde servicio para con todos los hombres. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que por tu bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del Padre, concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y santificaste la creación entera, haz de todos nosotros ministros de tu evangelio en el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueva el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán y descendía el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh Santísima. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios,
que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, les doy la bienvenida a los peregrinos de la parroquia de la Divina Providencia. Todos hemos venido, estamos aquí, para implorar la protección, el cuidado sobre todos nuestras personas, nuestros intereses, de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y ellos, en su peregrinación, también ponen ante la Virgen todas sus intenciones. Nosotros nos unimos especialmente a ellos y a las intenciones de cada uno de nosotros. Quiero también, de manera muy especial, dar un saludo al señor Domenico Gianni, que es el jefe de la seguridad personal del Santo Padre, que con sus acompañantes está aquí presente, ha venido en el contexto de la preparación de la próxima visita del Papa a nuestra patria. Bienvenido, Domenico. Estamos también orando todos nosotros con alegría por esta próxima visita del Papa entre nosotros. Hoy celebramos con toda la Iglesia el bautismo del Señor. Es una buena oportunidad para renovar también el sano orgullo de ser católicos, de ser hijos de Dios, la alegría de nuestro bautismo. Renovaremos estos compromisos bautismales en el contexto de nuestra Eucaristía. Y ahora, disponiéndonos a esta celebración, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Bendice al Señor. Mano y se sacian de bienes.
De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como el de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, el bautismo de Jesús es en realidad una nueva epifanía, es decir, una nueva manifestación de Dios que se revela por medio de su Hijo, como lo hizo y lo conmemorábamos así en Belén a los pastores y a los magos. Todas las lecturas de hoy están escogidas para ayudarnos a comprender el significado de este acontecimiento y descubrir fundamentalmente que Jesús es el Hijo amado del Padre, ungido por la fuerza del Espíritu Santo para una misión específica, que es la misión de la salvación. Con esta celebración se cierra el ciclo de Navidad y comienza lo que la liturgia llama el tiempo ordinario. Durante este tiempo, es decir, todos los domingos hasta el fin de año, con el intermedio, digamos, de la Cuaresma y de la Pascua, estaremos escuchando las palabras, contemplando las acciones y aprendiendo las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público. Es decir, estaremos atentos a la verdad de Jesús. La primera verdad, la más importante, es que Él es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre. Todos los evangelios nos hablan del bautismo de Jesús. El relato de Lucas que hoy hemos escuchado contiene algunos elementos particulares y complementarios a los evangelios de Mateo y de Marcos. Un aspecto en el que el evangelista Lucas hace hincapié es que con Jesús se inaugura un nuevo tiempo en el que el cielo se abre y Dios se revela a nosotros por medio de su Hijo. También insiste en que Juan el Bautista no es el Mesías esperado, sino su precursor, el que viene a prepararle el camino. Por eso subraya la diferencia radical entre el bautismo de penitencia de Juan, que lo hace con agua, y el que practicará el Mesías, es decir, Jesús, con Espíritu Santo y fuego. Por otra parte, lo que se describe con detalle es la bajada del Espíritu Santo y lo que dice la voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Padre presenta o manifiesta solemnemente a su Hijo, que está a punto de comenzar su ministerio público. Lucas señala que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, lo cual quiere decir que fue un acontecimiento real, no fue una imaginación, sino algo muy concreto y muy real. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús se sometió a un bautismo de penitencia si no tenía pecado? En realidad, el evangelista nos indica que el bautismo que Jesús recibe es el bautismo del Espíritu Santo y nos presenta a Jesús, por otra parte, mezclado entre los hombres, los pecadores. Jesús es un don para nosotros.
Es el unigénito de Dios cuya misión salvadora se realizará al estilo del siervo de Yahvé. Desde la humildad, la solidaridad, la cercanía con todos los hombres y la entrega de sí mismo. Él es el Hijo amado, dispuesto a todo y a hacer, a cumplir la voluntad del Padre. Este día que celebramos el bautismo de Jesús es una ocasión inmejorable para reflexionar también nosotros sobre nuestro propio bautismo. Nosotros fuimos bautizados por el bautismo del Espíritu Santo y fuimos hechos hijos de Dios para identificarnos con Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Jesús y el nuestro? El bautismo de Jesús lo manifiesta como hijo de Dios. Nuestro bautismo nos hizo hijos adoptivos de Dios. Por eso somos hijos en el Hijo amado. Ahora nos toca a nosotros también manifestarnos en nuestra propia vida como verdaderos hijos de Dios, identificándonos con Jesús y actuando como Él en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por ser bautizados somos cristianos, seguidores de Cristo, para ser como Él. Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que nosotros, al ir contemplando a lo largo de cada domingo, durante el tiempo ordinario, el misterio de Jesús, tenemos que ir identificándonos con Él para vivir como Él. Por eso, el mensaje medular que nos deja Santa María de Guadalupe es que ella nos trae a su Hijo unigénito, a su Hijo que es el Hijo amado del Padre, y nos lo da, nos lo deja, para que nosotros, identificándonos con Él, vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, es decir, como verdaderos hijos del Padre. Amén. Hagamos ahora, hermanos, la renovación de lo que nuestros padres y padrinos hicieron el día de nuestro bautismo. Por medio del bautismo fuimos hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva. Es muy conveniente que renovemos hoy esas promesas que nuestros padres y padrinos hicieron el día de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por eso les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Les pregunto también, según nuestra fe, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos ahora, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos. Oramos diciendo, Señor, escúchanos. Para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que preparan para el bautismo o la confirmación, o preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Señor, escúchanos. Para que Cristo, el elegido de Dios, para llevar el derecho a las naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz potente y magnífica del Padre, y que los llama a escuchar a su Hijo amado, y los conduzca hacia el bautismo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña de resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el diablo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Oremos. Señor, escúchanos. Por la peregrinación de la parroquia de la Divina Providencia. Oremos. Señor, escúchanos. Dios Todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era el ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro bautismo podemos llamar Padre a Dios. Así nos enseñó Jesucristo. Dirijámosle esta oración con espíritu filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
de pie. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos, como siempre, al Rosario del Amor Guadalupano. Próximo martes 12 de este mes, a las 7 de la noche, aquí en la explanada del Bautisterio, vamos a rezar ese Rosario del Amor Guadalupano de una manera muy especial por el Papa Francisco y por todos aquellos que intervienen en su visita. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Próximo martes 12 a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo.